Bueno, mirá la sobremesa, está full, 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 full. Uy, tremendo. Tenemos que agregar. Versión Navidad, estamos todos. Sí, y va a haber más. Faltan los regalitos. Sí, bueno. El señor Fernando Molinero vino en cuerpo y alma porque tiene una presentación espectacular. Perfecto. Siempre, siempre cuerpo y alma, y más cuando se trata de los Rolling Stones, que bueno, hoy fue un día muy especial porque se encontraron una entrevista exclusiva con Jimmy Fallon. Hablando de Hackney Diamonds, que es su disco número 24 de estudio, después de 18 años de no sacar un disco de estudio, más que canciones sueltas. Bueno, tuvieron una charla muy distendida, la verdad que se mostraron muy, muy divertidos charlando absolutamente de todo, del paso del tiempo, las canciones nuevas, de qué se trata este nuevo álbum que tiene canciones muy, pero muy lindas. Angry es la primera, el primer corte que vemos, el video donde van en este vehículo frente a distintos carteles que muestran el paso del tiempo desde que ellos eran más jóvenes hasta ahora, ¿no? Hasta la actualidad, donde quedaron estos tres grosos de la música, como lo son Keith Richards, Ron Wood y el gran Mick Jagger. 80, 79, 76 años tienen y todavía nos siguen entregando lo mejor de su música. Cosas para destacar. ¿Cobran el bono con la mínima? Y yo ya creo que sí. Cosas para destacar de esta entrevista con Jimmy Fallon. Hay dos temas en los que participa Charlie Watts, que los grabó antes de morirse, antes de dejarnos de este plano, lamentablemente. Y además, invitados: Stevie Wonder, Lady Gaga. Y no dijeron nada sobre esas noticias que habían salido a la luz hace un tiempo, que decían que iba a estar Paul McCartney y Ringo Starr, pero eso no dijeron nada. Sí confirmaron que va a estar Lady Gaga y Stevie Wonder. Si te llaman para baterista, ¿estás? Yo me anoto en todo. Sí, ¿no? Qué ganas de escuchar eso. Amita, te le da. Mariana Marta. Sí. Hablemos de teatro y hablemos de comedia. Se están estrenando algunas. Los aplausos que ya hay en el final, porque ya arrancaron las primeras funciones. Se llama Antígona en el baño. Sí, la tragedia. Sófocles en el baño. Ahí está. Verónica Ginás, Esteban Lamote y Héctor Díaz. Mira. ¿Qué? Una tragedia. Oh, cámara nupcial. Oh, habitáculo bajo tierra. Me predispone un poco a reírme de algunas de las cosas que pude ya leer acerca de todo esto, porque transcurre en un baño que hace humor con algunos temas que son difíciles también, ¿no? Es gracioso esta estrella, digamos, que quiere volver a brillar, sacarse las ganas con una obra, un clásico. El día que tiene que estrenar, está metida en el baño con un ataque de pánico. Perséfone, 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 Perséfone. El representante tiene que lograr que el personaje de Ignacia, se llama, vaya al teatro y estrene la obra. Está en el baño comiendo salchichas y no quiere ir a estrenar eso. Y yo voy a llamar a esta especie de coach ontológico. La obra propone un trabajo en el tiempo, en un tiempo muy corto que hay, es muy urgida la obra, tiene mucho vértigo y mi personaje un poco viene a tratar de poner un freno para tener espacio de trabajo. Él no puede trabajar a esa velocidad y trata de instalar de alguna manera otro tiempo, pero las cosas no salen del todo bien. Hay una prueba que trata de hacer con ellos dos juntos, con el vínculo que ellos tienen, que un poco catapulta una zona de la obra que es tragicómica, que da rienda suelta a que la comedia estalle de alguna manera, ¿no? Tengo la espalda de Damocles. Bueno, ahí está, interesante. Jason, ¿qué nos traes? Bueno, atención con esto porque un italiano, Aldo Comi se llama, tiene una empresa de tecnología aplicada al deporte, sobre todo al fútbol, y dijo algo que levantó mucho revuelo. Dijo que en 20 o 30 años la inteligencia artificial va a reemplazar a los árbitros. ¿Se imaginan un partido de fútbol sin árbitros? No que sea un robot, sino que simplemente va a ser un algoritmo el que tome la decisión de, con cámaras exactamente, de si va a, si fue falta, si fue penal. ¿Qué cobras máquina, le van a decir, no? Muy bueno, exacto. Ya sucede con el VAR, que es inteligencia, pero que directamente no haya un ser humano, sino que un algoritmo. Olvídate. Listo. Le tiramos agua y que se no existe la más remota posibilidad. Bueno, bueno. Estás cargando. Mami. Elena, vamos. Bueno, este hombre del que os voy a hablar es lo que en Argentina denominaríais como un loco lindo. Es un iraní, un activista, se llama Reza Pahlouchi y ha intentado por quinta vez consecutiva cruzar el Atlántico, ir de la costa de Florida a Londres en ese artefacto que es una rueda de hámster que ha fabricado él mismo, la fabricó en 2014. Y su objetivo es llamar un poco la atención mediática porque, bueno, él fue torturado por el régimen de los ayatolás allá cuando era joven y desde entonces tiene una cruzada
cruzada, ¿no?, para llamar la atención a favor de los derechos humanos y de diversas causas. Ahora, la Guardia Costera de Estados Unidos está harta de rescatarle, así que le han dicho que la próxima vez le van a imponer una multa porque evidentemente nunca consigue su objetivo. Bueno, perfecto. Complicado. Vamos, seguimos. ¿Qué pasa, José? Bueno, estamos hablando de que acaba de temblar del otro lado de la cordillera. Epa. Del lado de Chile. Para ellos 6.5, inclusive para ellos es un temblor importante, es un terremoto. Estas son las imágenes, esto pasó apenas al sur de Coquimbo y de La Serena. Quizás esta ciudad costera les resulta más conocida. Estamos hablando del centro norte de Chile y se sintió en gran parte del país. La magnitud 6.5, el epicentro se dio en tierra. Esto descarta la probabilidad de algún tsunami. De todas maneras, repito, 6.5 no es para nada despreciable en ningún lugar del planeta, aunque Chile tiene una historia realmente importante de los lugares del mundo donde más tiembla la tierra es en Chile. Esto pasó hace apenas 25 minutos. Bueno, ¿cómo va a arrancar la fecha eliminatoria? Bueno, empieza el camino a un nuevo mundial, con la selección argentina como protagonista, pero mañana tenemos dos partidos. Paraguay-Perú, 7:30, y a las 8 Colombia-Venezuela. Para mí el dato igual importante es que ha cambiado el reglamento y ahora en vez de los primeros 4 y el quinto un repechaje, hasta 7 de 10 pueden llegar al próximo mundial. Es un montón, van todos, vamos todos. Sí, pero por otro lado también anima al resto a ir con todo por esa chance, va a ser competitivo. No, ustedes son cábala. Esto está bueno, ansiado, sí, ¿no? Sí, tienen que ir, tienen que estar. Okay. Medio que damos suerte, ¿no? Sin duda. ¿Cierto? Indiscutible. ¿Qué pasa, José? No, vos haces el pronóstico. Estaba buscando la manera de subirme, pero no. No, lo tuyo es el pronóstico. Bueno, está bien, me quedo pronosticando entonces. Vamos a ver qué pasa. Si hoy les pareció un día frío, horrible, vamos a decir así, ventoso. Bueno, mañana le sumamos la lluvia y la fórmula sigue dando mal, como le dije más temprano. ¿Juega la selección? Por eso. Esté horrible afuera, lo miramos por tele. Sí. En la cancha va a estar inestable, áspero. A esa hora, 9 de la noche. Ya sin lluvias. Mira, qué pero bueno. Probablemente con la cancha, después de la lluvia, en buenas condiciones, porque esta no sufre. El viernes y el sábado, tiempo bueno, y el domingo también. Así que pasemos el jueves viendo Argentina y después a disfrutar. Una sola cosita más. Alerta naranja para el norte de la Argentina, el norte del litoral, Corrientes y Misiones, que ya tienen agua de más en los últimos dos meses y que vuelven a sumar muchos milímetros, ni hablar de Brasil, que la viene pasando realmente mal. Perfecto. Bueno, igualmente por mi chaquetita me pusieron la vida. Color sí, negro. Lo estaba pensando, va acorde, la banda sonora con tu ropa, ¿no? Ya está, ya llegamos. ¿En serio que ya terminó? Terminó. Bueno, muy bien. Mañana nos encontramos. Volvemos, ¿no es cierto? Así que con buen humor en el Instituto Deportivo, ¿no es cierto? Siempre. Nos vamos. Esto fue Telenoche, todo lo que tenés que saber. Chau.